Have no fear. Fear makes you vulnerable. Fear makes you doubt yourself. I was born to fly. It is my destiny. And now, I'm ready. You cannot fear what you were born to do. Not a bird or a plane. Just one man, homemade wings, and a live flight across the English Channel. You will believe a man can fly. Jetman Live, a once-in-a-lifetime television event, coming soon only on National Geographic Channel. Para ponerle el ala. ¿Por qué no se pone el ala? No se pone el ala hasta que no entra el avión. Claro, justamente, imagínate, 120 libras de peso en su espalda. ¿Qué te parece? Después tiene el combustible de las turbinas. Todo eso lo hace muy pesado. Entonces, una vez que entra en el avión, ahí sí se lo amarra. Pero como vos mismo mencionaste, este es una gesta en equipo. Está John Mart, un piloto que lo va a llevar a la altura necesaria. También el equipo, gente que le da apoyo acá y en Dover, en tierra, cuando aterriza ya, eso es algo también bajo presión. No tiene todavía un equipamiento especial para aterrizaje. Y te voy a decir otra cosa, Roman Kulosak también lo acompaña en el avión y es el especialista en la propulsión a chorro. Es la persona que dice, es el hombre más importante. Me lo dijo antes, es el hombre que va a monitorear la función de estas turbinas a chorros del ala, porque si él, Dios no lo permita, si por algún motivo no puede encender las turbinas, Román se hace cargo, él las enciende a control remoto dentro del avión, y él también monitorea qué es lo que van a hacer. Ahí lo ve, Nick, mira, ahí la meten, la cosa está sucediendo, y como dije antes, Jeff, cuando trabajábamos y caminábamos por el avión, fíjate el tamaño de la puerta, eso es importante, ¿ves? Yo salté con paracaídas durante años, y bueno, cuando nadie quiere una puerta de las dimensiones incorrectas. Y esto es fantástico de estar. ¿Ves cómo entra bien? Todavía medio como ajustado, pero bueno, es el espacio correcto. ¿Ves? Están con los últimos preparativos, ultimando detalles. Jean-Marc, para mí, ¿no es así? El piloto del Pilatus. Él es el hombre, la mano derecha de Yves. Él lo va a llevar. Él, de hecho, sea de paso, también va a actuar como brújula para Yves. Como ves, a 36 kilómetros de distancia, es muy difícil tener un cálculo exacto de Dover, aún si lo puedes ver. Y justamente por ese combustible limitado, Jean-Marc va a ser el hombre clavo que lo va a guiar como brújula. Y por lo tanto es un hombre sumamente importante en tierra, pero también en el aire. Y un hombre en el que confía. Y bueno, unos puntos hoy, Nick, de los que vos nos podrías hablar, es cómo todo esto le llega a esta gente. Y bueno, Jeff, es medio como un show en el aire. De hecho, hay cinco aeronaves, la líder es Jean-Marc. Jean-Marc va a permitir que Yves se tire y luego toma él el punto de liderazgo y actúa como brújula. Yves estará entre todos ellos y luego dos helicópteros atrás. Uno de esos dos helicópteros, y de hecho yo lo estoy viendo ahora mismo volando, es el helicóptero que nos dará estas fantásticas imágenes de Yves. El otro helicóptero es el de rescate. Ese es el helicóptero que Yves no quiere ver, está ahí solamente por si eventualmente la cosa no anduviera. Lo que ves allá arriba, ese es el avión ARF, ese es el que va a tomar las imágenes del helicóptero en el cielo y las manda a la tierra y nos manda esas imágenes fabulosas que todos estamos esperando ver. Bueno, no sé bien qué helicóptero es el que vimos, si fue el de la cámara o el del rescate, pero bueno, la cosa está en marcha, eso es seguro. ¿Sabes qué? Hay muchos peligros. Vos hablaste de algunos de los peligros en el cielo hoy. Tenemos 36 kilómetros de agua fría sobre la que volará Yves, un agua con mucho movimiento. Hay 36 kilómetros de aire, bocanadas de aire, a veces en la dirección equivocada, entre donde estamos nosotros ahora y Dover. Y otro peligro muy, muy real en el cielo hoy, y es estas alas propulsadas a chorro con la posibilidad de darse vuelta, que es una tendencia. En los
sabe bien, lo conoce, pero aún así lo desafía. Entonces hay que pensar, este hombre calcula riesgos, es un calculador de riesgos, eso es clave, vos lo dijiste. Obviamente va a seguir adelante, mira, está amarrando, que es un arnés, bueno, a mí me parece que es lo que lo mantiene vivo, es decir, si se tiene que tirar al agua, eso lo va a ayudar a mantenerse a flote. Obvio, tiene eso, tiene también el paracaídas, se lo va a calzar después, y una vez que esté en el avión, y vamos a tener algunas tomas dentro del avión, ahí va a llegar a la altura mientras que se va a ir amarrando el ala. Bruno Broken, ¿no era él el que lo estaba ayudando? Como dije antes, este ala tiene la tendencia a darse vuelta, y eso es algo que Eva ha estudiado, y le ha costado mucho, y él sabe que lo va a tener ahí, que tiene este problema. Eve, ¿se acuerdan de Eve en el túnel? Lo vimos hace un momentito, miren. Se está preparando para volar por el Canal de la Mancha. Ahí trajo esas propulsiones a chorre al túnel en Suiza. Una de sus grandes preocupaciones es la tendencia peligrosa a darse vuelta. Le preocupaba la estabilidad del ala. Le preocupaba porque a veces en situaciones de vuelo no podía controlarlo bien. Y no sabía bien por qué. ¿Qué pasaba? Si los ingenieros pudieron identificar las causas de la problemática inestabilidad, podían apoyar y aumentar las posibilidades de tener éxito en la cruz del canal. La computadora muestra que Eve está por parar. Y eso significa que el aire ya no fluye en forma pareja. ¿Ven? Esta es la situación real. Esto es peligroso. Peligroso porque puede perder altura y puede entrar en un circuito mortal. Miren lo que le pasó a Eve en esta prueba de vuelo en el verano del 2002. Mírenlo. Y siente la inestabilidad. Tiene que contrarrestarla. Esta es la forma en que puede detener el darse vuelta. Hace esto. Esto hará cuando vuela. Lo que aprendí a partir de él es que la mayor parte de las veces esto funciona. Fue muy interesante. Vimos la velocidad de la reacción en el viento cuando vuela y cuando se detiene. Lo mismo en el aire y confirmado acá. Uno no mueve, no se mueve, no hay signos de que esto se detiene y de repente empieza la vibración. Significa que uno ya no vuela más. Y esto todo se ve en el ala que tengo amarrada y que reacciona así en el viento y en el aire. Parece ser que cuando se detiene el ala, esto tiene que ver con el diseño. La estabilidad es marginal. Lo que hace falta un buen piloto que vuele la máquina, porque lejos no es estable como una aeronave normal. Entonces, si lo ayudé o lo ayudó a volar antes, lo importante es el diseño del ala para poderla volar. Los ingenieros de vuelo confirman lo que él sabe. El ala tiene la tendencia a darse vuelta y a parar, a detenerse sin avisar. Estas son las fallas que en el próximo prototipo tiene que mejorar. Estos son los temas a sortear. Me pregunto si Eve está tan tranquilo ahora, pero parece que todo lo tiene bien armado. De hecho, me disculpo por la gente de la cámara en el suelo, en volando, porque él todavía está acá en la pista. Estamos llegando a la hora cero, como ya lo saben en Calais. Y a medida que nos preparamos para la partida de Eve, la gente llega a Dover. Llega como hicieron casi 100 años después, porque lo que trata de hacer Eve hoy es lo último, lo más novedoso en la historia de este canal y de los aventureros que se han venido a conquistarlo. En Gran Bretaña lo llaman el Canal de Inglaterra. En Francia lo llaman el Canal de la Mancha, como lo hacemos en español. 365 kilómetros de largo y hasta 34 kilómetros de ancho entre Dover y Calais, donde se va angostando el canal. Durante